Apologize for the little slight delay. We had an event in here which sort of delayed things. Welcome to the 156th regular period of sessions. This is hearing number 54. I am Rosemary Antoine, president of the commission. I have a large delegation here with me today. To my right, I have Commissioner Jose de Jesus Orozco, who is, of course, the rapporteur for human rights defenders. To the furthest right, we have Commissioner Tracy Robinson, who is missing her button, but we'll get it soon, who is the rapporteur for the rights of women and also LGBTI. To my left, I have Commissioner Felipe Gonzalez, who is the rapporteur for migrants, and Commissioner Rosa Maria Ortiz, who's a rapporteur for the rights of children. This hearing, and I would like, it's called Allegations of Obstetric Violence in Costa Rica. And I would like to welcome the state of Costa Rica for the attendance here to sit with the petitioners, those who have requested a hearing, who would be the University of Costa Rica Center for Research and Women's Studies and the Center for Justice and International Law. We welcome you all to this important hearing. As usual, we have 20 minutes on each side, after which we will give some questions and comments. Please begin. Thank you. Muy buenas tardes, distinguidas comisionadas y comisionados, ilustre representación del Estado de Costa Rica y público presente. Mi nombre es Marcia Aguiluz de Cejil y me acompañan en la mesa Lady Zuluaga y Samantha Collí también de Cejil y la doctora Gabriela Arguedas del Centro de Investigación y Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. El principal objetivo de esta audiencia es brindar información sobre la violencia obstétrica en Costa Rica y para ello inicialmente vamos a hacer alusión a las diversas manifestaciones de este tipo de violencia, al contexto en el que se está dando, los derechos humanos que se ven afectados y la respuesta que ha dado el Estado costarricense. Es preciso aclarar que parte de la información que vamos a mencionar se deriva de una investigación cualitativa realizada por el CIEM, el Centro de Investigación, sobre este tema. Esta investigación involucró entrevistas a mujeres sobrevivientes de violencia, entrevistas a médicos y enfermeras, monitoreo de prensa, revisión documental, monitoreo en redes sociales, reuniones con asociaciones especialistas y un análisis teórico del tema. Una primera consideración que quisiéramos realizar es que venimos a este espacio con el ánimo de dialogar constructivamente con el Estado sobre los retos que enfrenta para proteger los derechos humanos de las mujeres, en un contexto donde la violencia obstétrica es una práctica normalizada y común. No desconocemos los esfuerzos realizados por las autoridades costarricenses para abordar la problemática, sin embargo, consideramos que aún son insuficientes para prevenir de forma efectiva este tipo de prácticas. Y desde ya invitamos al Estado a generar un espacio de interlocución y diálogo con la sociedad civil para dar seguimiento apropiado a la temática y construir de forma conjunta una estrategia integral que permita la reeducación de esta práctica. Para ilustrar el tema que vamos a abordar, quisiéramos primero poner un video que narra algunas de las vivencias que han tenido mujeres víctimas de violencia y posteriormente le daría la palabra a la doctora Gabriela Arguedas. There's a problem with the sound. Mi nombre es Gwendoly Segura. El 23 de julio llego al Hospital San Juan de Dios con 8 meses y resto de embarazo. Me dicen que parece que tengo el intestino pues rasgado, me hacen un ultrasonido y determinan esto. Me pasan a sala de cirugías donde le pregunto al doctor que qué pasa si no me opero. Me dice que ahí no exigen a nadie que se opere, que si quiere me puedo ir y que no puede hacer nada más por mí. Me sedan. Cuando me despierto tengo 2 tubos en mi boca, me hacen con un aparato para oír el corazón de mi hija y me dicen que, bueno, escucho donde mi hija ya no está viva. Entonces tengo 2 tubos en la boca, yo me vomito y la enfermera agarra un trapo y me lo pega en la cara y le dice a otra persona, ¿no ves esta cochina cómo se vomitó? Cuidados intensivos, llega el doctor y me dice que el producto no sobrevivió. En ese momento me di cuenta que mi hija había fallecido.
y luego me suben a sala donde están todas las mamás con sus bebés y yo no estaba con mi hija porque ella estaba muerta. Me quitan los hilos de mi estómago. Recuerdo que el doctor me picó, mi estómago se reventó. Después de eso me dejan salir del hospital y bueno, no salí ni siquiera con un acetaminofén ni con antibiótico. Decido fundar la organización Guerreras y Guerreros de Ángeles porque el día que mi hija fallece le comunican a mi mamá que no pueden tocar a mi hija, que si no puede poner la denuncia. Entonces mi mamá opta por ir a ponerla. Y bueno, días después yo voy, doy mi testimonio de que fueron lo que pasó y días después me dicen, meses después me dicen prácticamente que la culpa es mía, que por eso había muerto mi hija. Entonces me empoderé en el hecho de que la culpa no era mía y bueno, busqué diferentes lados a donde me podía tener yo información sobre cómo empoderarme con el hecho de que me habían dado violencia obstétrica y me habían dado mala praxis que en ese momento no sabía ni qué era. Bueno, busco y veo que hay muchísimas mamás que habían pasado por lo mismo mío. Ya somos prácticamente 30 mujeres que también tratamos de empoderarlas, de darles apoyo. Tratamos de que estas mujeres no se sientan solas como en algún momento pues, me sentí yo. Hola, mi nombre es Marianela, tengo 21 años. Yo estaba embarazada antes de la fecha de parto. Yo fui dos veces al hospital con dolores, me devolvían. Y después de la fecha seguí yendo al hospital con dolores y me volví. El día 28 de enero fui al hospital Más Peralta para ver si me dejaban porque ya estaba pasada de tiempo. Me dijeron que si no llevaban ultrasonidos no me internaban. Llegué el 29 con los ultrasonidos. El doctor tomó los ultrasonidos, me revisó, tenía 1 centímetro de dilatación. Me pasó para monitoreo, luego para ultrasonido. En ultrasonido estaban dos doctoras haciéndome el ultrasonido y decían que había cosas mal y no me decían nada. Tipo 4 de la tarde llegó una doctora a tomarme las contracciones con la mano y dijo que yo iba para cesárea. Le dijeron que no porque yo lo podía tener normal. El día 30, a las 4 de la tarde, 4 y media, llegó la misma doctora y sugirió al doctor que me estaba viendo que por favor me hicieran cesárea, que yo iba para cesárea. Y le dijeron que no. El día 31, a las 2 de la mañana me levanté, me fui para el baño con muchos dolores y me estaba bajando pus por las piernas. Llamé a una enfermera y no quiso venir a verme. Y a las 6 de la mañana me llevaron, ahí estaba el doctor, el mismo doctor que me internó y me dijo que iba para cesárea porque la bebé había echado caquita y las dos estábamos delicadas. Cuando desperté, me empecé a preguntar por la bebé y me dijeron que todo estaba bien. De ahí me pasaron a ginecología en tercer piso y llegó el doctor y me dijo, doña Mariana, ¿cómo está? Yo le dije que bien. ¿Que dónde estaba mi bebé? Y me dice, su bebé se vio que se había echado caquita y estaba delicada. Le dije yo, sí, pero ¿dónde está mi bebé? Y me dijo que estaba abajo muerta. 7 días después conocí a mi bebé en la morgue y quedé con una infección fuerte. Buenas, mi nombre es Rebeca Jarquín. Hace 8 meses tuve a mi última bebé. Ella se me vino un mes antes. Me internaron, me dieron la salida, me volvieron a citar, entonces me pusieron suero para que yo empezara a dilatar. Me pasaron a sala de partos, fue algo rápido, y con la tan mala suerte que me voy topando al mismo, que me había roto las membranas en el embarazo de mi hijo. Y lo vi que se arrimó a la máquina donde pasa el suero y tocó algunos botones. Yo lo sentí algo raro porque empezaron a darme las contracciones muy seguidas. Cuando me pasaron ya a sala de labor, se levantó una doctora y una enfermera le indicó que la bebé mía venía, no estaba en posición. La doctora lo que hizo de referencia fue que no importa, que yo tenía mucho campo, que lo podía parir. Cuando me pasaron a sala de partos, ya la bebé venía pegada en la pelvis. Entonces, como tengo entendido que la doctora que me iba a recibir a la bebé era una aprendiz, entonces ella al tratar de sacarla no podía, entonces vino este enfermero y se me volvió a subir otra vez en el estómago y la expulsó. Al expulsarla la doctora se enojó mucho y trató de sacarla y la jaló de las manitas y
provocándole a ella una parálisis de aire en su brazo izquierdo. La bebé la internaron por 6 días porque ella quedó toda inflamada y salió con muchos moretones. De ahí salimos del hospital inmediatamente a poner la denuncia. Pero hasta aquí, hasta el momento, nos han dado de largas y no se ha solucionado el asunto. Yo lo que quiero con esto es que hagamos un alto, que tengan más humanidad, que no pierdan su profesionalismo, que son vidas con las que ellos están tratando y que se haga justicia. Yo me referiré a las diferentes formas de violencia obstétrica que hemos identificado a partir de las investigaciones realizadas, así como haré mención sobre algunos casos ocurridos en el presente año. En primer lugar, es preciso aclarar que cuando hablamos de violencia obstétrica nos referimos a las actuaciones y omisiones del personal sanitario y de apoyo que al brindar el servicio de atención en salud a las mujeres en el proceso de gestación, parto y posparto, producen algún daño físico, psicológico o moral a la mujer o al producto de la gestación en perjuicio del ejercicio de autonomía y autodeterminación de las mujeres. Las organizaciones sostenemos que la violencia obstétrica es una forma de violencia contra las mujeres y una violación de sus derechos reproductivos, que opera desde la relación de la paciente con el personal sanitario, gracias a la reproducción de conductas paternalistas y sexistas que anulan a la mujer como sujeto de derechos y que instrumentalizan los cuerpos de las mujeres. Así las cosas, a partir de la investigación realizada por el CIEM y de los hallazgos de un informe reciente elaborado por la Defensoría de los Habitantes, podemos señalar que en Costa Rica se observan diferentes formas de expresión de la violencia obstétrica, dependiendo de la etapa en la que se encuentre la mujer solicitante de los servicios de salud reproductiva. Por ejemplo, durante la atención prenatal, las mujeres que reportan haber vivido violencia obstétrica identifican conductas como falta de respuestas claras a sus preguntas, la indisposición, impaciencia o negativa a aclarar las dudas, la falta de información acerca de la guía institucional para la atención prenatal, del parto y del posparto, además de la descalificación de lo que como mujeres gestantes estaban sintiendo en su cuerpo. Al momento del parto, se observan otras acciones de violencia como la aplicación inadecuada de técnicas como rompimiento de membranas, uso de medicamentos para acelerar las contracciones, maniobras médicas y/o quirúrgicas que en algunos casos generan rompimiento de útero, fractura de costillas y lesiones sobre el producto en gestación, tal y como ocurrió en uno de los casos que ilustramos en el video. En esta etapa, tampoco se les brinda información a las mujeres, lo que incide en una falta de consentimiento informado y consecuente imposibilidad de participar en la toma de decisiones. En lo que se refiere al posparto, lo más común es que las mujeres que previamente han sido víctimas de violencia obstétrica tengan temor de acudir a las citas de control para evitar así ser revictimizadas. Es importante mencionar que según los estudios realizados por el CIEM, las mujeres que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad son aquellas de estrato socioeconómico más bajo, las mujeres indígenas y migrantes, así como las niñas y las adolescentes. Quisiera ahora referirme a algunos hechos de violencia obstétrica que han sido de conocimiento público en el año 2015 relacionados con procesos de parto en centros médicos estatales. En el mes de marzo, la Defensoría de los Habitantes emitió un informe en donde se hace referencia a 6 casos emblemáticos de violencia obstétrica y en el que se evidencia la grave situación que existe en al menos 2 hospitales regionales ubicados en las provincias de Limón y Guanacaste. En estos hospitales se atienden alrededor de 4.000 partos al año en cada uno de ellos, sin embargo, no se cuenta con el número apropiado de personal médico y de especialistas en ginecobstetricia. E incluso en el hospital de la provincia de Limón, la Defensoría verificó condiciones de hacinamiento para las pacientes. En este hospital se informó que necesitarían al menos 13 funcionarios adicionales para la demanda que tienen. En el caso de Guanacaste se requieren 3 funcionarios de salud adicionales.
En el citado informe, la Defensoría denunció el caso de una mujer que dio a luz en un servicio sanitario en el Hospital de las Mujeres sin intervención ni ayuda de personal calificado. Además, se incluyó la travesía que tuvieron que pasar 6 mujeres embarazadas que debían ser trasladadas de una provincia a la capital y quienes estuvieron en una ambulancia durante 6 horas, pasando por 3 hospitales diferentes en donde no las admitieron por falta de espacio. Igualmente, esta misma institución menciona que, y abro comillas, la atención de las mujeres en los pasillos por falta de espacio en los salones, violación al derecho a la información, a la privacidad, a los derechos sexuales y reproductivos, largas filas de espera, falta de equipo para realización de estudios ginecológicos e incluso maltrato, son algunas de las situaciones que se denuncian ante ella con respecto a la presentación de los servicios de ginecología y obstetricia en hospitales públicos del país. Cierro comillas. Este tipo de maltratos no se circunscriben solamente al ámbito hospitalario, sino que incluyen también la consulta prenatal en los equipos básicos de atención integral en salud, EBAIS, y las clínicas de primer y segundo nivel de atención. Otra de las situaciones de preocupación es lo referente a las niñas víctimas de violencia sexual que quedan embarazadas producto de la misma, ya que no reciben una atención especializada que tome en cuenta su condición de niñas víctimas de violación y de violencia obstétrica. Ello es fundamental, ya que solo entre los años 2002 y 2008 hubo 10.674 nacimientos de niñas entre los 10 y los 14 años. Pese a este contexto, no existe al interior del Estado costarricense una política pública para prevenir la violencia obstétrica, así como tampoco legislación que promueva la protección de los derechos humanos de las mujeres en temas de salud reproductiva y que garantice el acceso a la justicia de las mujeres. Por otra parte, dentro de los programas de estudio de las profesiones, de las ciencias, de la salud, suele ser común la inexistencia de la perspectiva de género y de derechos humanos, lo que contribuye a la normalización de esta problemática. Un ejemplo de esta falta de formación y sensibilización son las declaraciones dadas por el presidente del Colegio de Médicos, quien afirmó que esta problemática no es culpa de los médicos, sino de una sociedad que ha perdido sus valores. A lo anterior se suma que en algunos casos donde el personal de salud decide denunciar hechos de esta naturaleza, suelen ser víctimas de acoso laboral, lo que genera autocensura y, por supuesto, la falta de rendición de cuentas. Dejo en uso de la palabra a mi compañera Lady Zuluaga de Segil. Buenas tardes. Yo me referiré a la respuesta que ha brindado el Estado costarricense. Para tales efectos, debemos señalar que hay un problema estructural de falta de conciencia institucional para garantizar la protección de los derechos sexuales y reproductivos, que se ve reflejado incluso en el retardo que ha tenido para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de fecundación in vitro. De hecho, el Comité de la CEDAW indicó a Costa Rica su preocupación ante la inacción del Estado para incorporar el tema de derechos sexuales y reproductivos en el ordenamiento jurídico interno y reiteró que el compromiso asumido en relación al artículo 12 de la CEDAW seguía siendo insatisfactorio. Ahora bien, es importante mencionar que la Caja Costarricense del Seguro Social, entidad que administra los centros hospitalarios y de atención a la salud en todo el país, emitió en el año 2008 una guía de atención integral a las mujeres, niñas, niños en periodo prenatal, parto y posparto, que si bien es una iniciativa importante, no se cumple plenamente porque no existe ningún programa institucional que vele por asegurar y fiscalizar su aplicación. Y tampoco se ha puesto en marcha ningún plan de educación y sensibilización para todo el personal de la salud que atiende a las mujeres en esta condición. A su vez, esta guía no es parte de la formación a nivel de grado en las unidades donde se imparte la carrera de medicina. La Caja Costarricense tampoco cuenta con un programa de educación para usuarias del sistema que les enseñe cómo hacer de la guía antes citada una herramienta para el ejercicio de su autonomía. Este tema tampoco forma parte de los contenidos de los cursos de preparación al parto que imparte la Caja. Sobre el particular, en encuesta realizada por la organización Previda durante el mes de enero de este año, a 1.115 mujeres usuarias de los servicios de salud reproductiva, el 90% de las consultadas manifestó que no fueron informadas de la existencia de la guía en los centros de salud públicos. De hecho, hasta el momento no existe una estrategia institucional para capacitar todo el personal de salud en la aplicación de la citada guía de atención integral.
Por su parte, si bien existe la Ley 8.329 relacionada con los deberes y derechos de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados, su mera existencia no soluciona las situaciones de agresión por parte del personal sanitario o de apoyo hacia las mujeres gestantes, y estas conductas se siguen presentando en un ambiente institucional caracterizado por la normalización y naturalización de este tipo de ejercicios de poder y control sobre el cuerpo de las mujeres. Debemos reconocer que sí existen algunas iniciativas positivas, como la campaña promovida por el Instituto Nacional de las Mujeres, que busca frenar casos de violencia obstétrica y que las mujeres conozcan sus derechos, o la recién moción para conformar una comisión investigadora de los casos de violencia que se presenten antes, durante y después del parto, que tendría por objeto que los directores de los centros médicos que se vean involucrados junto con jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social rindan informe sobre los casos que sean denunciados. También la Caja decidió crear una comisión interna para decidir el tema. Sin embargo, estas iniciativas son recientes y producto de la presión social a raíz de las denuncias públicas, de manera que es una muestra, en nuestra consideración, se debe plantear una respuesta más integral y permanente a la problemática expuesta. Igualmente, la jerarca de la Caja Costarricense ha manifestado públicamente la necesidad de que las mujeres sean atendidas con calidez. Sin embargo, consideramos que no se puede reducir el problema de la violencia obstétrica a un asunto de calidez en el trato, sino que es indispensable que se reconozcan las causas estructurales que originan esta forma de violencia y que se brinde un abordaje integral que conduzca a respuestas oportunas y efectivas. Además, otro problema importante es que ni el Ministerio de Salud ni la Caja Costarricense cuentan con sistemas estadísticos respecto al incumplimiento de la guía antes referida. No llevan un registro adecuado de denuncias por violencia obstétrica ni realizan estudios sobre las denuncias por malas praxis que podrían estar vinculados a manifestaciones de violencia obstétrica. Como consecuencia de ello, no se cuenta con datos cuantitativos oficiales que permita determinar el número exacto de mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia. Por todo lo anterior, la violencia obstétrica genera un clima de desconfianza hacia la atención médica, y ello tiene incidencia en los índices de salud pública, como por ejemplo mortalidad materna, mortalidad neonatal y morbilidad materna. A su vez, se perpetúan las diferentes formas de abuso del poder del sector médico hacia las mujeres usuarias de los servicios de salud reproductiva. Del mismo modo, todo lo mencionado afecta principalmente los derechos a la vida, integridad personal, vida privada, honra y dignidad, libertad personal, igualdad y no discriminación, y salud reproductiva de las mujeres, entre otros derechos. Asimismo, la ausencia de los mecanismos de apoyo y asesoría para denunciar este tipo de violencia impiden el acceso a la justicia, motivo por el cual la mayoría de los casos quedan en la impunidad y, peor aún, completamente invisibilizados. Es preciso recordar que existen una serie de estándares que ha generado la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la atención de la salud sexual y reproductiva, que han sido desarrollados en casos como Chamoc Cassé versus Paraguay, Hellman versus Uruguay y Jiménez López versus Brasil, y en el informe de la Comisión Interamericana sobre acceso a los servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos, y que se derivan a su vez de las obligaciones contraídas en la Convención Belén do Pará. En atención a lo anterior, el Estado costarricense se encuentra en la obligación de adoptar políticas públicas que corrijan las prácticas institucionales actuales y así como adecuar las normas internas necesarias para garantizar la protección efectiva de los derechos reproductivos de las mujeres y eliminar conductas que atentan contra su autonomía, su vida privada, su dignidad y que ponen en riesgo su vida. Considerando lo anteriormente expuesto, las peticionarias solicitamos respetuosamente lo siguiente: al ilustre Estado de Costa Rica, establecer una hoja de ruta para buscar una solución integral y duradera a los problemas que actualmente viven las mujeres víctimas de violencia obstétrica. Entre ellos, consideramos importantes que se aborde el tema con una perspectiva de género, se garantice el acceso a la justicia y se realicen modificaciones en materia legislativa y de política pública. En este marco, solicitamos que se vincule a la sociedad civil y a las víctimas de violencia obstétrica en la discusión de cualquier iniciativa que se emprenda para que se brinden sus recomendaciones al respecto. Garantizar un espacio
para participación efectiva de la sociedad civil en la comisión institucional creada por la Caja Costarricense, así como en las comisiones de mortalidad materna de los hospitales nacionales. Respecto a estas últimas, solicitamos que se incorpore también la violencia obstétrica como tema prioritario de análisis. Instar a las instituciones públicas y privadas para que en la formación de los futuros profesionales en ciencias de la salud se incluya la perspectiva de género y de derechos humanos, desarrollar mecanismos que sean necesarios para garantizar la aplicación y difusión de la guía de atención integral y que finalmente se pida asistencia técnica a la Comisión Interamericana respecto a las acciones que habría que implementar para abordar la violencia obstétrica desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Finalmente, solicitamos a la ilustre Comisión Interamericana que en su comunicado final de audiencia exprese su preocupación por la situación de violencia obstétrica en Costa Rica y el impacto que ello tiene en la vida de las mujeres y sus familias, e inste al Estado a tomar acciones prontas y oportunas para abordar integralmente la problemática, considerando que las mujeres tenemos derecho a vivir libres de cualquier tipo de violencia y discriminación. Y que monitoree la situación de violencia obstétrica en Costa Rica y se solicite información periódica al Estado sobre las medidas que estaría implementando para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia. Gracias a las representantes de las organizaciones peticionarias por su presentación. Me ha pedido la presidenta que les ofrezca sus disculpas porque se vio en la necesidad de atender la otra audiencia por razones de agenda. Pero también le cedería el uso de la palabra a la delegación del ilustre Estado de Costa Rica. Gracias, comisionado. Buenas tardes a las comisionadas y los comisionados y a las solicitantes de la audiencia. Mi nombre es Eugenia Gutiérrez y soy la directora jurídica adjunta de la Cancillería. Me acompaña la gerente médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctora María Eugenia Villalta. Costa Rica saluda esta convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual permite reiterar el compromiso del país con los derechos humanos en general y los derechos humanos de las mujeres en lo particular. El Estado se hace presente recordando que bajo el principio de subsidiariedad, pilar fundamental en el cual se asienta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, corresponde conocer en primera instancia a los órganos y mecanismos nacionales cualquier situación que se considere de preocupación o supuestos menoscabos de los derechos humanos de las personas. En este sentido, queremos expresar que el Estado costarricense está sorprendido de que se le haya convocado esta audiencia bajo el término de denuncias de violencia obstétrica en Costa Rica, lo cual no coincide con el objeto de las audiencias temáticas o generales que, de conformidad con los artículos 61 y siguientes del reglamento, tiene como propósito recibir información de las partes y propiciar un espacio de interacción con la Comisión. Las denuncias o peticiones individuales, como se sabe, corresponden a otros procedimientos a los que se accede después de haber utilizado los recursos efectivos que ha dispuesto el Estado para atender supuestas violaciones a los derechos humanos. En el caso de Costa Rica, estos recursos son ágiles y de fácil acceso, además de efectivos en un corto plazo, como es el caso de los recursos que conoce la Sala Constitucional. Entonces, es bajo el entendido del artículo 61 del reglamento que el Estado costarricense se hace presente hoy. Lo hacemos con el propósito de transmitir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la importancia de los procesos que ha venido asumiendo el Estado y debe llevar adelante en relación con situaciones de lo que se ha denominado violencia obstétrica. En este sentido, el Estado manifiesta su permanente disposición a que los temas que se trae esta instancia, tal como el que hoy convoca, sean abordados a través de los diversos mecanismos jurídicos e institucionales con los que se cuenta en el sistema costarricense. Le preocupa al Estado que temas que son de la mayor prioridad nacional e institucional y que están siendo atendidos con políticas planificadas y medidas concretas que ya se están ejecutando, sean ventilados ante esta comisión bajo un eventual supuesto de que el país está omitiendo atenderlos de manera adecuada a nivel doméstico. Esto en especial cuando se trata de situaciones que se han visto aquí como generalizadas y más bien se trata de casos aislados, y además deben precisarse conceptos comunes y visiones compartidas al respecto. Aún ante esa preocupación, el Estado desea dejar manifiesta su confianza en este importante órgano del sistema interamericano y confía en que la celebración de esta audiencia favorezca y coadyuve en su permanente esfuerzo de implementar acciones institucionales en materia de atención a mujeres embarazadas, en parto, puerperio o lactancia.
En ese espíritu, el Estado deja patente en esta audiencia su buena fe y la voluntad política de seguir por la senda de implementación de acciones que ya ha venido haciendo, y valga mencionar aquí, antes de que se dieran estas denuncias públicas este año, sino que, como lo manifestará la doctora Villalta, incluso desde el 2009 y con más fuerza desde el 2014, lo cual quedará evidenciado en este foro. Igualmente, invita a las solicitantes de la audiencia a que se sumen a los esfuerzos que ya se han venido dando en el país en el marco institucional, con la participación de los diversos actores concernidos, en particular en relación con el objeto de trabajar sobre una misma base conceptual en relación con la violencia obstétrica, en relación con estadísticas y también decidiendo métodos y mecanismos por utilizar y desarrollar. Como les mencionaba, nos acompaña hoy la doctora María Eugenia Villalta, que es la gerente médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien con todo el conocimiento y capacidad de decisión ofrecerá información de suma trascendencia que permitirá no solamente comprender, sino sobre todo dimensionar la temática que hoy nos convoca. A su vez, ella podrá aclarar aspectos de interés que ustedes quisieran abordar sobre esta temática. Bueno, muy buenas tardes. Voy a hablar un marco general. A nivel de Costa Rica, el número de nacimientos es de 71.793 durante el 2014. Un 17% de esos nacimientos son de madres adolescentes y un 93% de los nacimientos se dan en los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Alrededor de 69.676 nacimientos se dan a nivel institucional. Déjenme decirles que para el 2014, en nuestro sistema, que tiene una cobertura universal, hay una cobertura de un 94.7% de cobertura de la población. ¿Y cómo está organizada la Caja Costarricense de Seguro Social? El primer nivel de atención lo constituyen 104 áreas de salud. Tenemos 1.030 EBAIS a lo largo y ancho del país y 725 puestos de visita periódica. Eso es que el equipo humano se desplaza a dar atención de la salud a poblaciones poco accesibles. 13 hospitales periféricos, 7 hospitales regionales, 3 hospitales nacionales y 6 hospitales especializados. Hablando específicamente sobre la cobertura de la atención en la mujer embarazada, déjenme decirle que en nuestro país las mujeres embarazadas tienen derecho a la atención y al control prenatal independientemente de la condición de aseguramiento, porque existe la Ley de Protección a la Madre Adolescente y existe la Ley del Código de la Niñez y Adolescencia, y estas dos leyes dan cobertura a la mujer embarazada y a los niños y se factura con cobro al Estado. En todos los niveles de atención se tiene derecho a recibir los cursos de atención psicofísica del parto que se le da a la mujer embarazada, tanto a nivel de las áreas de salud como a nivel de los diferentes hospitales, se le da a las acompañantes y al personal de confianza. Se han recibido 1.248 inconformidades en las Contralorías de Servicios. En el 95%, podría decir, sino un poco más, alrededor del 95%, existen Contralorías de Servicios donde se pueden denunciar las inconformidades que se tienen en relación a los servicios prestados. De enero del 2015 a agosto del 2015 se han recibido 12 inconformidades, estuvieron relacionados con supuestas transgresiones a mujeres embarazadas de parto y puerperio. Eso durante este año. Igualmente, se han emitido diferentes recomendaciones por parte de la Defensoría de los Habitantes, las cuales hemos estado informando paulatinamente cómo se han ido cumpliendo las recomendaciones. Desde el 2014 hemos tenido grupos de expertos trabajando, es decir, de previo a que surgieran las situaciones sobre las cuales se pronunció la Defensoría, porque se trata de un proceso planificado, hemos venido trabajando en lo siguiente. Estamos actualizando la guía de atención integral a las mujeres, niños y niñas en el periodo perinatal, parto y posparto. Esta guía existe del 2009, esta guía define en lo macro cuál es el nivel de riesgo del control prenatal,
quiénes se tienen que hacer el control con médico general en los EBAIS en el primer nivel de atención, cuándo se requiere pasar al especialista, en cuánto se considera la cobertura del control prenatal, cuántas consultas tienen que tener en los diferentes periodos. Y aquí también está el parto psicofísico, el curso de parto psicofísico del control del parto que se da en los diferentes niveles. En el 2014, en septiembre, ya se oficializó el manual de educación perinatal para mujeres gestantes y su familia. Este es un manual que ya se oficializó en el 2014 y que se tiene planificado que durante este año se hagan pruebas piloto y se capacite el personal sobre la educación, sobre movimiento humano, sobre técnicas de relajación y respiración, y ya se está dando la capacitación y la socialización para que se empiece a implementar en el total de las maternidades y los servicios de salud en el 2016. Perdón. Tenemos también el proyecto Mesoamérica. El proyecto Mesoamérica da una atención integral a los adolescentes, se están implementando en zonas vulnerables, en La Brunca y en la Huetar Atlántico. Este proyecto lo que hace es dar atención integral al adolescente y definir áreas de riesgo para prevenir el control y el embarazo en los adolescentes. Esto se está haciendo en áreas vulnerables y ya se está implementando durante este año. También en el reglamento de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el apartado de derechos y deberes de los usuarios de los servicios, tenemos en el artículo 76 los derechos de la madre, de la madre embarazada, el derecho al acompañamiento de una persona de confianza durante el parto. Ese se define específicamente ahí. Entonces, debido a varias inconformidades, todos estos lineamientos se han pasado como lineamientos a los servicios de salud y recordatorios a los directores de los establecimientos de los derechos, esto durante el año 2015. Se está actualizando el formulario de labor de parto y posparto, se están actualizando la historia clínica que está en proceso. En estos momentos se les está dando un curso de atención integral a la mujer gestante y al niño menor de un año. Este es un curso que lo está haciendo a través del CENDEIS para tópicos básicos de manejo a los médicos generales y personal de enfermería del primer nivel de atención. Se participó la institución en el Taller Nacional de Análisis de la Violencia Obstétrica convocada por el Ministerio de Salud. Se tiene planificado los talleres de sensibilización en preparación para iniciar en el año 2016, que es la capacitación a funcionarios de las maternidades de los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social con participación del Instituto Nacional de la Mujer. Se tiene el diseño de un curso virtual con la temática de salud sexual y reproductiva, mujer y discapacidad para el año, se está diseñando. Se está realizando la capacitación, educación perinatal y dignificación y trato humanizado en la atención de la salud de la mujer para noviembre y diciembre. Están las direcciones regionales Central Sur y Central Norte. También se tiene programado la capacitación y el curso de capacitación, dignificación y trato humanizado en la atención de la salud en la mujer gestante para funcionarios de los hospitales nacionales. También tenemos un proyecto que ya se destinaron 2,000 millones de colones para fortalecer la atención, los servicios de neonatología de los diferentes hospitales. Y vamos a aumentar la capacidad resolutiva de los servicios de neonatología de los hospitales regionales con el objetivo de disminuir los traslados a los hospitales nacionales porque se trasladan por nivel de complejidad. ¿Qué otras acciones institucionales hemos realizado? Se ha avanzado en la planificación y el desarrollo y ejecución de las diferentes acciones. Se está diseñando un instrumento de evaluación de las maternidades para valorar la infraestructura. Se está diseñando por parte de una comisión que se creó la evaluación de la percepción de las mujeres y la familia de la atención recibida en el parto y en el puerperio.
Está en diseño también la información a la usuaria, a la familia y la comunidad, y ya tenemos elaborados los panfletos sobre los derechos de las usuarias y signos de alarma que deben tener. Y algo no menos importante entre las acciones que estamos realizando es el Proyecto Nacional de Calidad y Seguridad del Paciente. Su objetivo es la integración del programa de calidad y seguridad del paciente con estrategias sobre maternidades seguras por medio de la implementación de una lista de verificación de parto seguro con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de la atención del binomio madre e hijo en las maternidades. Este instrumento ya está desarrollado, este instrumento está siendo validado en los hospitales, en 5 hospitales, el Max Peralta de Cartago, el Hospital de la Mujer, el Hospital México y el Hospital de Punta Arenas para su implementación posterior. Este instrumento y esta lista de verificación pretende que en cada uno de los pasos de la atención del parto se verifique si se tiene el consentimiento informado, el tipo de trato que se le da, e igualmente debe cada uno de los funcionarios firmar esta lista de verificación. E igualmente ya hemos desarrollado y se están entregando en este momento los panfletos. Algo que quisiera agregar es que estamos en la mejor disposición, estamos trabajando, hemos venido trabajando en la actualización de las guías y estamos en la mejor disposición de buscar oportunidades de mejora en los servicios de salud que tenemos a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muchas gracias. Gracias a la delegación del Estado por su presentación y la información que nos comparte también acerca de los programas que estarían ya estableciendo para diversas acciones. Me voy a permitir, antes de formular algunas preguntas a las participantes, quizás puntualizar una aclaración en el sentido de que efectivamente, como se da lectura a alguna norma de nuestro reglamento, estamos en una audiencia pública de carácter temático, no relacionado con alguna petición o caso. Entonces, no se trata en este momento de identificar si eventualmente existe o no alguna responsabilidad derivada de alguna presunta violación al derecho o algún derecho de alguna víctima, sino que es atender de manera general una problemática, como lo hace habitualmente la Comisión Interamericana sobre diversos temas que enfrentan algunos problemas o desafíos en la región, ¿verdad? Vinculados con derechos humanos. Y de ahí que sea el objeto de la presente audiencia, y apreciamos mucho, ¿verdad?, la información que nos comparten para poder atender este importante tema sobre la violencia obstétrica, en este caso en el estado de Costa Rica. Yo le formularía una pregunta, mi calidad de relator para Costa Rica, ambas partes, en el sentido, si se encontrase reconocida la violencia obstétrica en alguna norma del Estado. Esto es, si de manera expresa se reconoce esta conducta con un impacto diferenciado en las mujeres, a través de qué figuras jurídicas, si fuera así, resultaría sancionable, ¿verdad? Que nos pudieran precisar esta información, y también acerca de cómo funciona el sistema de responsabilidades del personal médico u hospitalario por cuestiones relacionadas con violencia obstétrica. En particular, si existe alguna entidad encargada de orientar, informar qué hacer o a dónde acudir. Esto nos dice, nos hacían el favor de precisar que hay una instancia donde se reciben las quejas, pero también es si habría alguna instancia encargada de orientar e informar qué hacer o a dónde acudir cuando se actualice presuntamente un caso de violencia obstétrica.
le preguntaría a ambas partes. Y por otra parte también respecto de las víctimas de violencia obstétrica, consultaría si existen programas específicos de atención psicológica o de rehabilitación y qué entidad estaría a cargo y si resulta verdaderamente accesible y gratuita esta atención, ¿verdad? Por favor, la relatora para derechos de la mujer, la comisionada Tracy Robinson. Thank you very much, President. I wanted to endorse your comments about the suitability of a hearing like this. In fact, to welcome the hearing and to thank the state for its participation and the information you provided. This is an important question for the region. So even though you're responding in relation to Costa Rica, you will discover that many are here listening and watching elsewhere because this has become a concern for us. Not that it's a new form of violence, but we have only begun to come to terms with its implications, its seriousness. And so this is actually a very good opportunity for the Inter-American Commission and for us, and your participation will be key not only in relation to Costa Rica, but our understanding of this as a regional issue. I wanted to endorse the idea that obstetric violence is a form of violence against women. I think any understanding of the definition of violence against women in Belém do Pará clearly contemplates obstetric violence. There are a few countries in the Americas that name this form of violence and address it through various forms of laws. But I want to say, even for the Inter-American Commission, we are only beginning to fully understand the extent of the violence, and I think we have certainly had other hearings in this period of session which have raised questions of obstetric violence, and we have had at least one other hearing which raised it, particularly in the context of Indigenous women. There's been recent attention by UN agencies to the forms of abuse and violence women face in the context of childbirth, and calling on states to do a number of things, some of which were mentioned here. And one of the things which I think is absolutely critical is the data collection. So I think the study which was undertaken by the Office of the Ombudsman is very important in helping us to begin to understand the types of violence which the petitioners described and the extent of it. I had difficulty listening because it was quite frankly horrific hearing the testimony of the women who had very, very recent encounters in hospitals. And I wanted to ask the state, you mentioned that you thought these were scattered cases. And I was interested in learning whether the state understands this to be a structural problem, or you are concerned that this may not be a problem facing many women in public institutions and private ones as well. And to that end, whether you have yourself started collecting data, I actually want to say my appreciation for the information on the efforts taken in the last year or so, of which we heard about a number. But I particularly want to emphasize data collection, because the integrity, understanding that it is a problem, is very much guided by how much the state commits to learning and listening to women who have encounters with the public system. I thought I heard the state mention 1,248 complaints, am I correct? I'm not sure what those related to, but it would be helpful to understand if there is a system of complaints which includes cases of obstetric violence, whether you're now categorizing or classifying the complaints in a way which would allow you to identify those that we would today speak of as obstetric violence. I wondered whether the state has given thought to the fact that some of these are cases of torture. One of the important lessons for us in the last few years is the extent to which torture happens within
public medical facilities and medical facilities. And given the seriousness of torture, I wanted to find out whether the state had received any complaints that you would consider cases of torture and how you have been attending to those. For the petitioners, I noted your interest in training. So this is an evolving area of understanding for us, not a new form of violence, but evolving for us. I noticed the focus on training, and I wanted to ask, what do you think is useful by way of legislation? Addressing impunity is always important, but isn't necessarily the answer to everything. So I wondered whether you thought that there was a need for a variety of strategies. The state has described some. And what's the right mix, if I can use that informal word, to beginning to end this form of violence against women? I'll end there. Gracias. Por favor, la comisionada Rosa María Ortiz. Muchas gracias. Como relatora de derechos de niños y adolescentes, estoy interesada en saber cuáles son las cifras oficiales de nacimientos de madres de entre 10 y 14 años y si esa cifra va en aumento o disminuye. ¿Y qué ocurre con las niñas entre 10 y 14 años embarazadas? ¿Cuál es el procedimiento de atención? ¿Y si el nacimiento de niñas o incluso adolescentes incluye el acceso a la justicia para la sanción a los violadores? ¿Y si también reciben salud reproductiva, conocimientos de cómo conocer sus derechos y hacer valer sus derechos de manera que se empoderen y no vuelvan a ser víctimas de violaciones o víctimas de abuso? Muchas gracias. Gracias. Bien, estaríamos prácticamente agotando el tiempo destinado a esta audiencia, pero si les parece, les daríamos 3 minutos a cada parte y sería bienvenida toda la información complementaria que por escrito nos deseen presentar. ¿Sí? Por favor, adelante. Sí, en primer lugar, bueno, igual me sumo a las aclaraciones porque la audiencia se denomina denuncias y no tiene nada que ver con casos, que de hecho el reglamento, la palabra que usa son peticiones, entonces ni siquiera se usa la palabra denuncias. Y por otro, realmente lamentar que de alguna manera se nos cuestione la posibilidad de venir a este foro a plantear una preocupación que es absolutamente legítima, que de alguna manera se nos cuestione nuestro derecho a defender derechos humanos. Bajo ninguna circunstancia el Estado costarricense tiene que pretender que porque venimos acá no lo hemos hecho allá. La Universidad de Costa Rica ha trabajado este tema desde hace muchísimos años y es legítimo que cualquier defensor o defensora de derechos humanos venga aquí y plantee su preocupación. Entonces, sí nos gustaría que revisen un poco esa valoración porque no tiene nada que ver con el principio de subsidiariedad, es una situación general y es nuestro derecho a defender derechos humanos, y eso viniendo de Costa Rica nos parece realmente un discurso sorprendente. Del otro que quiero mencionar es la importancia precisamente de trabajar en una definición conceptual del concepto de violencia obstétrica. De lo que sabemos, no existe esta definición en la normativa costarricense, aunque hay normativa, digamos, positiva, pero no de esta manera. Y es que hay que partir de entender que el tema de violencia obstétrica parte de un derecho que tienen las mujeres, de un derecho a la salud, de un derecho a la vida, al respeto, a la autodeterminación. No es solamente un servicio público, es un derecho. Y las mujeres estamos siendo discriminadas en el ejercicio de ese derecho. Y si ustedes pudieron observar de la presentación de la señora gerente, básicamente, en todo lo que ella enunció, no había ninguna mención a la perspectiva de género y derechos humanos. Entonces, partimos de una base discriminatoria y a la pregunta que hace la comisionada Robinson,
es importante muchas cosas en una política integral y por eso hemos pedido una política integral, pero una de esas, la formación que se le está dando al profesional de salud y las consecuencias de que el profesional de salud aplique este tipo de servicios desde una perspectiva discriminatoria, pensando que las mujeres tenemos un cuerpo que puede ser tratado como objeto y que a la hora de parir podemos ser víctimas de cualquier cosa porque eso es irrelevante. Eso hay que cambiarlo desde la formación, pero también desde la sanción. Muchas gracias. Un minuto. Un minuto. Favor, que tendrá cuatro el Estado. Sí, gracias. Sí, quiero reiterar precisamente su pregunta, comisionado. Hasta donde nosotras tenemos información, no existe ningún sistema oficial en la Caja Costarricense del Seguro Social donde se especifique el caso de la violencia obstétrica y, por lo tanto, entonces, no existe ningún servicio que provea el Estado para atender a las víctimas sus secuelas de forma gratuita. Eso lo están haciendo organizaciones no gubernamentales de sobrevivientes de violencia obstétrica. Y para reiterar que el problema no tiene que ver solo con un asunto de protocolos o de formularios. Existe la guía desde 2009 sin ningún acompañamiento, de ninguna forma de mecanismo que permita a las autoridades verificar que la guía se está aplicando y sancionar a quienes no la están aplicando. Gracias. Gracias a ustedes. Tiene la palabra la delegación. Gracias, comisionado. En primer lugar, reaccionar en el sentido de que, así como la comisionada Robinson manifestó que están en una evolución en el entendimiento también del fenómeno de la violencia obstétrica, lo mismo está sucediendo en Costa Rica y se trata al final del día de un proceso. De un proceso en el que este tipo de esfuerzos son parte de un gran esfuerzo interinstitucional y con los otros actores, y en ese sentido es que nosotros hemos planteado la información como Estado en la medida en que hay una voluntad por seguir adelante y por tomar medidas concretas, por supuesto con la interlocución y con la participación de la sociedad civil, y por eso le hemos manifestado aquí la invitación para que se sumen a los esfuerzos que ya se han venido dando y que por supuesto que han preocupado muchísimo con nuevos casos que se han presentado este año y sobre lo cual también se han tomado medidas al respecto. En ese sentido, pues queríamos dimensionar el caso de Costa Rica, pese a que esto es de interés para la región, consideramos importante dimensionar la situación concreta de Costa Rica, porque cada país tiene sus particularidades también en el abordaje y desde la institucionalidad. En ese sentido es que se está haciendo un estudio, se están haciendo esfuerzos también por comprender el concepto, el fenómeno de la violencia obstétrica y poder determinar si al final se trata de una situación estructural real o si son casos aislados en lo que se ha denominado violencia obstétrica, ¿verdad? No quiere decir que otros casos no sean violencia obstétrica. Algunos de los que presentaron se pueden describir eventualmente como malpraxis, que es un delito que está establecido en el Código Penal de Costa Rica también. En ese sentido, yo le daría la palabra a la doctora Villalta en cuanto a las preguntas adicionales que hicieron los comisionados también. Sí, gracias. Bueno, realmente en lo referente tenemos una comisión interdisciplinaria a nivel de la institución que está analizando las maternidades y el mejoramiento de estas áreas. Como bien dije, tenemos 71,793 nacimientos, de los cuales el 93% son en la Caja Costarricense de Seguro Social. En lo referente a las inconformidades o problemas que presentan en los servicios de salud, se tienen las contralorías de servicios que están en cada uno de los lugares. En estos momentos, a partir de este mes, se está distribuyendo, que les vamos a dejar aquí un documento sobre los derechos y sobre los derechos de las usuarias, se está distribuyendo para que ellas puedan dirigirse a estas contralorías que tenemos en los diferentes hospitales para ver si podemos cuantificar si existe algún subregistro, porque existen 1,248 inconformidades de enero a agosto del 2015, de las cuales 12 son relacionados con el parto, con el embarazo y con el puerperio. Sobre desconfianza en el diagnóstico, sobre desconfianza en el personal y algunas, por supuesto, maltrato. Esas son las que hasta hoy tenemos documentadas. También decir que nosotros tenemos y estamos atendiendo al embarazo en adolescente, tratando de dar educación a los adolescentes, y por eso en los lugares donde, en la zona Brunca y en la Huetar Atlántica, que son más vulnerables y donde se detectó que había embarazo en el adolescente,
estamos con el proyecto Mesoamérica. Este proyecto lo que hace es pasarles un instrumento donde se determina el riesgo, se le da al médico general una hora para que pueda conversar y determinar los riesgos a que se ven sometidos, poderles dar educación y prevención, e igualmente en estos lugares también con este equipo de salud se les atiende si estuviesen embarazadas ya, el embarazo en adolescente, y además de los programas que se siguen. Nada más para cerrar, indicar que, bueno, estamos dejando una documentación, estas que fue mencionada por la doctora, la lista de verificación de parto seguro y otras panfletos que se están repartiendo actualmente, y podemos hacer llegar a la comisión mayor información en relación con algunas preguntas específicas que aquí no se pudieron responder. Sin embargo, sí quisiéramos hacer notar que la Caja Costarricense de Seguro Social, en lo que respecta al tema de género, que es de mucha importancia, cuenta con una política de género que atraviesa cualquier práctica y cualquier medida que esté estableciendo la caja. Eso solamente para que quede aquí sentado. Muchas gracias. Ya no. Un segundo. Sí, tal vez esta lista de verificación del parto seguro y su instructivo es la aplicación de la guía de atención integral, solo que se le va a hacer un check y para darle seguimiento en las diferentes maternidades del país, y lo vamos a dar seguimiento para dar mayor calidad y calidez en la atención en las diferentes maternidades. Muy bien. Nuevamente, muchas gracias a las representantes de las organizaciones peticionarias y a la delegación del Estado por toda su participación en esta audiencia. Será bienvenida la información complementaria que se sirvan proporcionar para que también pueda la Comisión Interamericana seguir monitoreando el importante tema sobre la violencia obstétrica en Costa Rica. Muchas gracias.